después de aprender a crear una instancia EC2 en AWS de Amazon, lo que vamos a aprender ahora es a conectarnos a la máquina. Vamos a darnos cuenta que estamos conectados a la región de Oregón, pero la máquina la habíamos creado en Londres. Entonces, si ahora accedemos a los EC2 que tenemos disponibles, veremos que no tenemos ninguno ejecutándose. ¿Por qué? Porque primero, para acceder a nuestras EC2, tenemos que cambiar a la zona donde las creamos, en este caso, Londres. Aquí ya vemos que tenemos instancias creadas. Hacemos clic en este enlace y vemos todas las instancias. En concreto, lo que vamos a utilizar va a ser Server Roman. Vamos a comprobar su DNS y el nombre del archivo que guarda las claves para poder conectarnos, que en este caso vemos que es Roman Ubuntu 03. Para encontrar las instrucciones de cómo conectarnos a una máquina en concreto, la vamos a seleccionar y vamos a hacer clic en el botón de Connect. Aquí vemos que tenemos las instrucciones para poder hacerlo. En principio, nosotros lo vamos a hacer con un cliente SSH y desde Linux. Si lo hiciésemos desde Windows, tendríamos que utilizar, por ejemplo, el PuTTY. Aquí encontraríamos las instrucciones, que principalmente consiste en cómo traducir un fichero PEM a un fichero de otro formato, en concreto P12, y luego conectarte. Lo primero que nos indica es que tenemos que localizar nuestro fichero de claves. En concreto, ya nos recuerda él incluso cuál es el que utilizamos en su día. Nosotros lo tendremos, como ya lo descargamos cuando creamos la máquina, la instancia EC2, lo tendremos en descargas. También nos dice que para poder utilizar este fichero vamos a tener que modificar sus permisos para que solo el propietario pueda tener acceso de lectura a él y el resto de permisos los tendríamos deshabilitados. Si no lo hacemos, no nos va a dejar conectarnos. Luego nos recuerda cuál es la dirección DNS de nuestra máquina. Y por último, podemos encontrar el comando que podemos utilizar para conectarnos directamente a nuestra máquina. Nosotros vamos a reutilizar este código para hacerlo. Lo primero que vamos a hacer sería, pues, seleccionar esta misma orden y copiarla. Vamos a abrir un terminal para realizar estas operaciones. Podríamos ir directamente al directorio donde tenemos descargado el fichero de claves, que sería en descargas, pero lo podemos hacer también desde este mismo directorio, pues modificando un poco los comandos que nos propone Amazon. Vamos a pegar. Y el fichero lo tenemos en descargas roman.ubuntu3.pe. Le damos al intro y ya hemos modificado el fichero. Para comprobarlo, si queréis, podríamos decirle, pues por ejemplo, ls-l o el alias ll descargas roman.ubuntu3. Y vemos que el único permiso que está concedido es el de lectura para el usuario, en este caso admin01. Vale, ya tenemos modificado esto. El siguiente paso ya sería conectarnos. Para conectarnos, cogemos aquí la instrucción que ya está personalizada, la copiamos, nos vamos a la consola y la pegamos. Editar, pegar. Aquí únicamente ya el cambio que tendríamos que hacer sería introducir aquí la parte del path que nos falta. Y una vez ya lo tenemos, intro. Como vemos, ya nos hemos conectado al servidor. Nos está diciendo que no reconoce su huella digital. Sabemos que lo hemos creado nosotros y es de confianza. Le vamos a decir que sí, que nos fiamos esta primera vez. Y como vemos, ya estamos conectados
ya estamos conectados a nuestra máquina EC2 con el usuario Ubuntu. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.